Peinados fáciles para cabello corto. En la primera opción empezamos cardando el cabello para conseguir más volumen, lo colocamos y hacemos una coleta. La subimos un poco, dejamos la goma un poco suelta y la apretamos. Cogemos un mechón de un lado, lo colocamos por encima, cogemos un mechón más pequeño en el otro y hacemos una coleta. Ahora en el lado que nos ha quedado suelto vamos a hacer una trenza de 3 cabos añadiendo cabello solo cuando cruzamos el mechón de abajo. Trenzamos normal y amarramos la trenza con una goma pequeña. La colocamos, entramos las puntas y la sujetamos con una horquilla. Y listo, este es el resultado. En esta opción empezamos haciendo una coleta en el centro, la bajamos, la abrimos y entramos las puntas por arriba. Cogemos el mechón de un lado, lo tiramos hacia el centro, colocamos la goma, la bajamos y pasamos el cabello. Y en el otro lado hacemos otra coleta y hacemos exactamente lo mismo. Las colocamos bien y si fuera necesario colocamos alguna horquilla. ¡Y listo! En esta opción cogemos un mechón, colocamos 2 dedos, pasamos el cabello por encima, los dedos por debajo, introducimos el cabello y lo pasamos. Lo colocamos, abrimos el cabello de atrás y sujetamos el mechón con una horquilla. Lo tapamos y listo. Otra opción muy fácil es hacer 2 nudos. Cogemos un mechón más abajo, colocamos 2 dedos, pasa el cabello por encima, pasan los dedos por abajo, introducimos el cabello, lo pasamos, abrimos el nudo y lo sujetamos atrás sin que se vea con una horquilla. Y listo. ¿Qué opción os ha gustado más? Dejad vuestro comentario, pulgares arriba, suscribiros a mi canal. Os espero en todas las redes sociales y la web secretosdechicas.es. Compartid el vídeo con vuestros amigos y nos vemos pronto en el próximo vídeo.